Well, we've been waiting a long time to play this show, and I'd like to thank you all for coming out to see it. Means a lot to us, and we're gonna have a good time, play some good songs for you. The song's called No Excuses. Alice in Chains es una banda de grunge estadounidense fundada en 1987 en Seattle con un nombre que ya en sí mismo denota un tinte oscuro, desempeñando un sonido más pesado y orientado al heavy metal que los grupos coetáneos de grunge. Aunque dentro de este movimiento, Alice in Chains logró emerger de la escena de Seattle hasta convertirse en una de las bandas más importantes del llamado rock alternativo, llegando a vender en los Estados Unidos unas 14 millones de copias de sus discos. Partes de la clave de su éxito fueron la combinación de ese sentido de indiferencia y crudeza que se le supone al grunge con la fuerza del metal y un característico juego armónico en las voces, apoyándose en la visión tétrica del cantante Lynne Staley sobre las drogas y la muerte, los acordes metálicos del guitarrista Jerry Cantrell. Gracias a eso, Alice in Chains se posicionó rápidamente como una de las bandas más aceptadas por el público durante la década de los 90. Bienvenidos a los 60 minutos de fama. Con música, experiencias y la historia alrededor de la música. Bienvenidos a los documentales de fama. En el 102.5 presentamos Las Crónicas de Fama. Las Crónicas de Fama. Bajo la conducción del Fantasma. Tengo una buena canción para cantar. Fama 102.5. Angry walls that stare.
Alice in Chains se formó oficialmente en el año de 1987, cuando el baterista y cantante Lenny Staley y el guitarrista Jerry Cantrell se conocieron en una fiesta y decidieron formar una banda. Ya que compartían gustos musicales y habían estado tocando en bandas de glam metal, estilo predominante en la época. Las Crónicas de Fama por el 102.5. Jerry Cantrell se topó con el bajista de la banda Gypsy Rose, Mike Starr, quien aceptó la oferta de entrar en la agrupación. Por último, solo quedaba vacante el puesto de batería, para lo cual se reclutó a Sean Kinney, quien estaba saliendo con la hermana del bajista Mike Starr. Quedó así conformada la banda y comenzaron a actuar en locales de Seattle. Después de varios nombres, la banda optó por llamarse a sí mismos Alice in Chains, derivado del nombre de la antigua banda de Staley, Alice in Chains. Crazy.
El sello Columbia Records descubrió a Alice in Chains durante una de sus actuaciones y les ofreció un contrato discográfico en 1989. Después de componer y grabar una serie de demos durante aquel año, se decidieron por entrar en un estudio de grabación para editar su primer EP, We Die Young, en 1990, cuya canción homónima les valió una moderada popularidad en las radios de metal estadounidenses. Sin embargo, las pobres ventas que alcanzó el EP lo convirtieron en una auténtica pieza de coleccionistas. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Al finalizar el año 90, Alice in Chains ya había editado un primer LP bajo el título de Facelift, influidos por el sonido de Black Sabbath, aunque encuadrado dentro del grunge, sonido que comenzaba a ganar popularidad hacia finales de los años 80 y que era originario de Seattle, ciudad de origen de la banda. La canción Man in the Box consiguió un inusitado éxito de popularidad, gracias en parte a la difusión de su video en el influyente canal musical MTV. Si bien la palabra shit del video fue cambiada por spit, gracias también a la gira promocional con Iggy Pop y Van Halen, Facelift alcanzó el disco de oro antes de llegar al final de 1990.
historias, música, los documentales de fama, las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama 102.5. Personajes, anécdotas, tu música, tu historia. Los documentales de fama en el 102.5. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama 102.5. La repentina popularidad del disco debut Facelift de Alice in Chains hizo que la reedición del EP We Die Young alcanzase rápidamente altas cuotas de ventas. Man in the Box consiguió una nominación a los premios Grammy en 1991. Esta fue la primera nominación a los Grammy de una larga lista de nominaciones de las que nunca salió ganador. En 1991 se editó el video de un concierto en el Teatro Moore de Seattle, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1990 bajo el nombre de Live Facelift. En ese mismo año se rodó la película Singles a cargo del director Cameron Crowe, donde la banda aparecía tocando en un bar. Ese mismo año, la agrupación compartió gira con grupos como Megadeth, Slayer, Anthrax o Suicide Tendence, antes de editar un año después el EP acústico Zap, con la colaboración de Ann Wilson de Heart, Mark Graham de Mudhoney y Chris Cornell de Soundgarden. Las crónicas de fama. En pleno apogeo de su éxito, Lani Staley cayó en un profundo abismo, resultado de las drogas y una terrible depresión, mientras irónicamente la audiencia de la banda crecía considerablemente. Alice in Chains comenzó a trabajar en su siguiente disco Dirt, bajo la producción de Dave Jordan, como había ocurrido con su disco anterior. Su primer single Walt ya había aparecido en la banda sonora de Singles y había alcanzado bastante popularidad debido a ello. Las crónicas de fama. Por
por el 102.5. El álbum Dirt fue editado a finales de 1992 y se colocó en el puesto número 6 del Billboard, alcanzando el primero de los tres discos de platino que consiguió el disco antes de rematar el año. Fue en este momento cuando se comenzó a especular con una posible adicción a la heroína de Staley, provocada en su mayor medida por las oscuras y depresivas letras de Dirt. Fue la edición de la banda sonora de singles, lo que hizo que Walt se convirtiese en uno de los mayores éxitos de la banda, convirtiéndose en un himno de la generación X. Fama 102.5. Winter well.
comienzos de 1993 empezó Down in a Hole, una intensa gira de 6 semanas de duración. Dicha gira fue demasiado para el bajista Mike Starr, quien dejó el grupo para fundar su propio proyecto, Sun Red Sun, y ser reemplazado por Mike Inez, quien era bajista en directo de la banda de Ozzy Osbourne. La nueva formación debutó en el tour Lollapalooza junto a Babes in Toyland, Rage Against the Machine, Fishbone, Arrested Development y Tool. Durante el verano de 1993, su popularidad crecía mientras seguían los rumores de abuso de las drogas y la mentalidad de autodestrucción de la banda, especialmente de Staley. Ese año, la banda colaboró en la grabación de la banda sonora de la película Last Action Hero. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. A comienzos de 1994, el grupo se lanzó de nuevo al estudio con Year of Flies, otro EP acústico que, además, alcanzó el número uno en la lista de álbumes grandes, el primer EP en conseguirlo. Poco después, en marzo, el bajista Mike Inez grabó el disco It's 5 O'Clock Somewhere con Slash, guitarrista de Guns N' Roses, en su proyecto Slash Snake Pit. Alice in Chains compartió gira con Metallica y Suicidal Tendencies para promocionar el disco Dirt, aunque la adicción a las drogas de Staley provocó la suspensión de varios conciertos de dicho tour. Fama 102.5. Don't be broken by my master.
finales de 1994 bajo el nombre de The Gacy Bunch, Lynn Staley, Mike McCready, The Pearl Jam, Barrett Martin, The Screaming Trees y John Baker Sanders de la banda The Walk Awards ofrecieron una serie de conciertos en bares locales, lo que se convertiría en el germen de Mad Season. Esta formación grabaría en 1995 su único disco, Above, en el que domina un sonido mezcla de grunge y blues, con la colaboración del vocalista de los Screaming Trees, Mark Lanegan. En el año de 1995, Alice in Chains volvió a perder en una edición de los premios Grammy, esta vez con la canción I Stay Away, del EP Year of Flies. Las crónicas de fama. El nuevo disco homónimo de Alice in Chains fue editado en noviembre del 95 y alcanzó una enorme popularidad, algo que acabó por destrozar los ánimos de Lynn Staley, introduciéndose más en el oscuro mundo de la heroína, lo que impidió que se realizase alguna gira promocional. Es considerado por la crítica como el último gran disco grunge que se lanzó, ya que la mayoría de las bandas del movimiento cambiaron su sonido a uno más accesible y con menos distorsión, o se disolvieron por problemas internos. Fama 102.5. Sure.
historia de nuestra música. La música de nuestra historia. Los documentales de fama. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama 102.5. En el 102.5 de fama. Música. Historia. Los documentales de la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Consulta en nuestras redes sociales los horarios de nuestras repeticiones. Fama 102.5. La banda Alice in Chains se vio envuelta en una popularidad inusitada, consiguiendo salir del ojo público para un prolongado descanso que terminó en 1996, al grabar una edición de MTV Unplugged. Dicha grabación impresionó a los fans debido a la evidente debilidad de Staley, quien tuvo que ser ayudado varias veces por Cantrell en la ejecución vocal al olvidarse de varios versos y estribillos. El ambiente creado para la grabación del concierto también contribuyó a la sensación de debilidad y depresión, con un Staley vestido en su totalidad de negro y con un decorado lleno de velas. En 1996, la banda consiguió ser teloneros de Kiss al fallar Stone Temple Pilots en dicha actuación, debido a los problemas con las drogas de su vocalista Scott Weiland. El concierto del 3 de julio, perteneciente a dicha gira, fue el último con Lani Staley como vocalista. Jerry Cantrell quería mantener unida a la banda e intentó mantenerse en contacto con Staley, pero la salud del vocalista le impedía continuar con su actividad musical. En febrero de 1997, la banda volvió a ser nominada a un premio Grammy por el tema Again, aunque perdió de nuevo. Las crónicas de fama. Por el 102.5. So
causa de la inactividad de Alice in Chains, Jerry Cantrell compuso y grabó su primer disco en solitario, Boogie Depot, en 1998, incluyendo a Mike Inez y a Sean Kinney de Alice in Chains. Se consideró este trabajo como el disco perdido de la banda. En dicho álbum también trabajó el bajista de Primus, Les Claypool. Ese mismo año, Staley reunió a los miembros de la banda y grabó con ellos sus dos últimas canciones, Get Born Again y Died, que fueron editadas en el box set de la banda Music Bank. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Se editó en 1999 el recopilatorio Nothing Safe, Best of the Box, que contiene las canciones más exitosas de Alice in Chains. Poco después, se editó el disco en directo Live y otro recopilatorio Greatest Hits, que consta de los 10 mayores éxitos de la discografía de Alice in Chains. Aunque la banda nunca emitió ningún comunicado certificando su ruptura, se considera que esta vino de la mano de la muerte de Lani Staley el 5 de abril de 2002 a causa de una sobredosis de speedball, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta el día 20 de abril. La muerte de su novia a causa de una endocarditis bacteriana en 1996 había sumido al vocalista en una profunda depresión que intentó combatir por medio de las drogas. La muerte de Staley hizo que el segundo disco solista de Cantrell, titulado The Gradation Trip, fuese dedicado a la memoria del fallecido cantante. They found a way to kill me yet. I've burned with stinging sweat. Seems every path leads me to nowhere. Wife and kids
hasta 3 años después, en febrero de 2005, cuando se volvió a ver a los miembros de Alice in Chains sobre un escenario, con la excepción de Staley. Kinney, Innes y Cantrell se unieron a vocalistas como Maynard James Keenan de Tool, Patrick Ludman de Damage Plan, Wes Scantley de Portal of Moth y Ann Wilson de Heart para realizar lo que se llamó Tsunami Benefit in Seattle, un concierto en favor de las víctimas del tsunami acaecido a finales del año 2004 en el este del Océano Índico, dejando la puerta abierta para una posible reunión de la banda. Alice in Chains se embarcó en una corta gira por Europa, los Estados Unidos y un breve tour por Japón en el año 2006. Coincidiendo con la reunión y gira de la banda, se publicó el recopilatorio The Essential Alice in Chains, un doble disco con 28 temas. Para dicha gira se reclutó al vocalista William Duvall y al bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan, quien tocó la guitarra rítmica en algunas de las canciones. El 11 de junio de 2009 se anunció un nuevo álbum de la banda, Black Gives Way to Blue, que salió a la venta el 29 de septiembre de 2009, ya con Duvall como vocalista oficial de Alice in Chains. Las crónicas de fama.
Minor Fog es el sexto álbum de estudio de la banda de grunge Alice in Chains. Fue lanzado el 24 de agosto de 2018. El título fue inspirado por el Monte Rainier en Seattle y la canción principal es un tributo a la escena musical de Seattle. Este es el tercer álbum de la banda con William Duvall como vocalista principal, compartiendo deberes vocales con Jerry Cantrell, y el primer álbum de Alice in Chains en 22 años, que se grabó en su ciudad natal de Seattle. Con una recopilación de textos y datos del vampiro y una edición y postproducción en estudio con Charlie Days, soy el fantasma en la conducción de este espacio y muy pronto nos volveremos a escuchar en un nuevo capítulo de Las Crónicas de Fama. Mientras una historia llega a su final, otra inicia su primer capítulo. Te esperamos en un próximo documental de fama. En el 102.5 presentamos Las Crónicas de Fama. Las Crónicas de Fama. Bajo la conducción del fantasma. Consulta en nuestras redes sociales, los horarios de nuestras repeticiones. Tengo una buena canción para cantar. Fama 102.5.